Hola, ¿qué tal? Soy Anto y en este video les voy a estar dando un par de motivos para que lean la trilogía de Themis Files. Primero que nada, quiero decirles que estos libros los compré en Estados Unidos. Acá los pueden conseguir en Kell o comprándolos por Book Depository. ¿De qué se trata? Una niña llamada Rose, un buen día andando en bicicleta por los bosques de Dakota del Sur, cae adentro de un agujero en el cual encontró una pieza bastante misteriosa que aparentemente llevaba muchísimos, muchísimos años enterrada allí. Lo que parecía ser una mano gigante de un robot. Muchos años más tarde, Rose, ya recibida de médica, cae adentro del caso porque resulta que esa no es la única pieza de gigante que se encontró alrededor del mundo. Durante todo ese tiempo fueron apareciendo más. Entonces, obviamente que su tarea con el resto de su equipo es descubrir el porqué de estas piezas, qué son, para qué funcionan y por qué estuvieron enterradas durante todo ese tiempo. Cuando comencé a leer el primero me llevé una sorpresa, y es el hecho de que esta historia está contada a través de entrevistas y entradas de diarios. Al principio se me hizo bastante confuso, especialmente por el narrador, pero con el pasar de las páginas te acostumbras porque está escrito de una manera súper ágil. Con respecto a el entrevistador y los entrevistados, que son justamente los personajes, son espectaculares. En especial el entrevistador, porque es súper místico, uno de los personajes más misteriosos que leí hasta ahora. Con lo que más quedé fascinada es justamente la prosa del autor y el ingenio a la hora de escribir el formato de entrevistas, porque el entrevistador es un personaje wow. Y el resto de los personajes, como Rose y otros que van apareciendo en el camino, también todos tienen sus problemas. A cada uno este proyecto los afecta de manera diferente y está muy bueno ir viendo esas distintas perspectivas. Puntualmente hay dos personajes que esto, bueno, a todos les cambia la vida, pero hay dos que vos decís: boludo, claro, o sea, jamás se iban a imaginar que les pasara lo que les pasó. Y wow, es una cosa, no puedo describir todo esto con otra palabra que no sea sorprendente. También está genial el concepto que tiene de los gigantes y todo este tema espacial en el que están envueltos. Es un concepto muy, muy curioso e innovador, jamás había leído algo así. Y por sobre todas las cosas, también nos hace reflexionar un poco sobre cómo somos como humanidad con este tema de los seres espaciales que vinieron alguna vez o van a venir a nuestro planeta. Vos te quedás, ¿viste? No somos los únicos en este universo. Cómo se va desenvolviendo el misterio a través de los tres libros es una cosa maravillosa, porque cuando terminás el primero no entendés nada, cuando terminás el segundo no entendés, es como, es que es peor la intriga. Hay un par de giros de trama que son espectaculares, y con respecto al final de la trilogía en general, es una locura. No estamos acostumbrados a este tipo de finales. ¿Y por qué digo esto? Porque esta trilogía es ciencia ficción pura. No de las que ya no hay, porque sí existen efectivamente, pero de las que no conseguimos porque no las traducen y no llegan a nuestro mercado. Esto lo descubrí en Goodreads de casualidad, porque mi amigo Alvin Books había marcado que los había leído y le pregunté, che, ¿qué onda? Me dijo, cómpratelos, te van a encantar, y efectivamente. Y me da bastante bronca que este tipo de óperas espaciales y científicas queden en el olvido porque no están dentro del mercado. Hay que empezar a introducir este tipo de historias. El nivel de desarrollo y detalle que tienen estos libros solo se pueden encontrar dentro de la ciencia ficción pura o en la fantasía épica. Si no,
No hay forma de leer libros con tanto nivel de detalle que al autor no se le escapa ni una. Además, porque no hay nada más maravilloso que el autor te invite a interpretar y descubrir por vos mismo lo que está sucediendo, a la par de los personajes. Y es genial, porque vos tenés que pensarlo, o sea, las respuestas están ahí, simplemente tenés que prestarle atención. Y eso es genial, porque últimamente todo está como muy sobre la mesa, que no tenés que pensar tanto para descubrirlo. Y no, nos faltan muchas historias de este estilo en la cual vos tengas que prestar el 100% de tu atención para realmente comprenderlo. A medida que iba leyendo estos libros, le preguntaba a Álvaro si realmente él había entendido lo mismo, porque es una cosa tan falopera que, como justamente vos tenés que interpretarlo, a mí me pareció una maravilla, porque era: boludo, ¿realmente está pasando esto? Y me decía: seguí leyendo, porque tenés que prestar atención y al fin y al cabo tiene una explicación. Por si no quedó claro, esta trilogía me fascinó. Obviamente que entra dentro de mis favoritas de la vida. Así que si tienen la oportunidad de conseguirlos y leerlos, no lo duden. Como siempre, en los comentarios quiero que me cuenten si les llama la atención o si ya los leyeron y qué les pareció. También saben que abajo en la baticajita y acá en la batiseñal están mis redes sociales. Suscríbanse al canal, por favor, si todavía no lo hicieron, porque de verdad me ayudarían muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Y bueno, nada, eso. Ah, tengo que hacer el cierre, no puedo cortar el video así nomás, cierto.